Amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá para todo el mundo. Eh, ya lo saben, como siempre, este es su programa de drama muy hilarante. Pero antes de y antes de presentar a todas las personas que me están acompañando el día de hoy, que son una cantidad impresionante de personas, más de las que tenemos habitualmente, y tengo que dar una noticia: el bombero no es una de ellas. Si bien lo intentó, si bien lo intentó, Alexis me estaba contando que le llegó un currículum todo arrugado. ¿no? escrito así con crayola y escrito así como, como con la digamos con el puño este de alguien que quería unirse a nuestro programa y era, parece que este, era, era, era. Pedro Ernesto Hombero era la persona que presentó el currículum. No era crayola, era sangre. Era sangre. Bueno, este es peor todavía. Entonces Alexis dijo: No, este currículum no pasa, pero sospechamos que fue el pombero que nos mandó ese currículum, que estaba queriendo ingresar a este programa. Pero bueno, nada, este, los mantendremos al tanto como siempre. Antes de presentar a todo el mundo lo que está diciendo, les quiero hablar rápidamente, muy rápidamente. Saludos, este, a avisos parroquiales. Empezar hablando de nuestro otro podcast que se llama El Cisne Más Negro, donde exploramos la miseria dentro del corazón humano. Lo pueden escuchar, lo encuentran en Spotify iTunes, Google Podcast donde sea que encuentren sus podcasts. Este, vayan ahí búsquenlo. Ahora vamos a tener la última semana tuvimos un programa hablando de eh, Hideki Toyo eh, sin relación con Julio Toyos el, este, este, el bueno nuestro benemérito, cómo decirlo relator, poeta, el poeta del fútbol exacto, ahí está, y también tenemos que hablar de el otro podcast que hemos lanzado el podcast de Configuración Vortice, podcast mío, personal hablando de temas de historia, cultura y temas editoriales en general este donde es que es un podcast patrocinado por los patreons, los patreons que tengo en patreon.com barra no tienen, y como saben los patreons eligen los temas que vamos a tratar en ese podcast y este, con el tiempo, porque primero tienen acceso a los patreons lógicamente Llegan al podcast. El último programa que hicimos, que todavía no ha llegado, porque ya va a llegar al podcast, fue de liderazgo y psicopatía. Un tema muy interesante. La pregunta donde la pregunta que nos planteamos es: ¿Los, lider o sea, los, los psicópatas llegan a posiciones de liderazgo? ¿Porque tienen cualidades excepcionales que los ponen ahí? ¿O hay otra verdad dando vuelta alrededor de todo esto? Eh, así que bueno, nada, básicamente eso. Tienen esas dos propuestas nuevas para escucharlas. Mi nombre es Diego y. Como siempre estoy acompañado de acá de un montón de gente. que les voy a pasar a presentar? Y voy a empezar primero por la persona más, este, no la persona más importante hoy, porque la persona más importante hoy es el capitán del programa, que ahora lo vamos a mencionar. Pero quiero arrancar con nuestro invitado. Y hoy tenemos nuevamente con nosotros al señor Guido Quintela. Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Guido. Muy ¿Tan... bien. Muchas gracias por la invitación. Acá mirando la Rambla. Un lugar hermoso, ¿verdad? Un día, un día primaveral que estamos disfrutando hoy. Bueno, Guido, bienvenido de nuevo. Guido está acá. Hoy, hoy viene Guido a. Hoy no, no es el capitán del programa el día de hoy, no trae el tema. Pero viene acá a traer este, sus comentarios justos y, y, y certeros y apropiados. Así que, bueno, hace mucho que no estaba, teníamos ganas de que volviera. Así que lo, lo vamos a tener acá. Que además sé que por lo menos uh, este, uno de los temas que vamos a estar grabando hoy, que es el primero, que vamos a comenzar ahora. Este, le, le, le resulta muy interesante. Y como siempre estoy acompañado de Alexis en los controles. Alexis, ¿cómo estás? Olvidé desmutearme. Eh, bien, 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 perfecto. Un día muy luminoso. Eh. A pesar de ese currículum del bombero que nos llegó, a pesar de eso, es muy luminoso. Bueno, contemos todo. Dejó okay. el currículum porque primero se comió el servidor. ¡Pah! Se vamos? comió un servidor sí. y después dejó un currículum. De que es eh, una persona capacitada para recuperarlo, casualmente. Casualmente. Llegó, al, al, al otro día apareció un currículum escrito en claro. sangre. Y, y pedía que le pagaran en Bitcoin, además. En Bitcoin, exacto. Sí, terrible. Era sí. Pedro. Papá, y explotó mucho la P, dejar. Pedro Orlando Hombero. Así se presentó para que, na que nadie sospeche que es el claro. el, que el, el pombero, ¿no? Como sí. muy, muy sutil, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, y acá sí, ahora sí, finalmente, a la persona más importante de este programa del día de hoy. Mi amigo Sebastián, ¿cómo estás Sebastián? Bien acá desde el metaverso de Radio Camacuán. Desde El metaverso de Radio Campako. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta experiencia 3D auditiva, visual, sonora, una experiencia 360. Una Fíjate experiencia 360. Importante qué importante que es esto de estar en un metaverso, Sebastián, que yo miro alrededor, giro mi cabeza y puedo ver mm. cosas en todas direcciones. Puedo ver en, 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 no solo entre 60, sino una esfera de visión. Miro al techo, hay techo. Miro al sí. piso, hay piso. En nuestra Me esto tenemos de factoría, tenemos una factoría de metaversos Me que es la Tortulia Podcast y tiene tecnología única. Puede traer tecnología focacha y tecnología Café. Esta es la nueva, es una cosa que el metaverso no te lo puede hacer. Eh. Igual, eh, 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 primero, es, los que están escuchando por audio no, no tienen cómo comprobar que hay techo. Claro. O sea, ¿Qué significa metaverso? Claro. Puede ser perfectamente. Un croma con, con un coso inventado. No tienen cómo comprar. Y bueno, para eso es que no están dentro es el del metaverso? metaverso. Tienen que unirse al metaverso. Mm. Porque yo acá en el metaverso puedo. Fíjate que tengo una tablet acá, por ejemplo, en este metaverso. Y puedo ver cosas en la tablet. Es fantástico el metaverso este de aquí. Sí, o sea, tanto puedes ver que puedes controlar lo que está saliendo de tus, tus espaldas. Sí, Mira, y... veo manos. Mira, estiro las manos así. Y veo dos manos mm. adelante mío. O sea, lo que son los efectos de este metaverso. de qué país alucinaba? estabas hoy? Eh, desde Tailandia estoy. Sí, estoy en Tailandia en una playa. este En una playa que ha quedado aislada por el tsunami que cortó parte de la costa. Estoy esperando la muerte. Porque tengo, era, pero pero como, estoy tengo como estoy en un metaverso, como estoy en un metaverso, soy feliz a pesar de estar ahí porque estoy en un metaverso y me estoy proyectando. Con, con Seba estuvimos viendo a alguien el otro día. En un metaverso. Sin spoilear. Sí. ¿Sin en, spoilear? ¿Sin en un momento. Sin, sin spoilear. Me 40 años. No, pero. Pará, quiero llegar a un punto. Eh, en un momento. <laughs> Ah, Se sí. descubre que hay un robot. Sí. Eh, si a vos te cortaras yo en este momento, ¿qué saldría de adentro tuyo? Si me cortaras acá, claro. no, ceros y unos, porque soy parte de un metaverso. O no, sangre, porque están es tan avanzado este metaverso. No, pero al señor le salía como una sangre blanca. Voy a decirlo, una, cosa una especie medio, de chile. Sí, sí, una cosa media lechosa. Sí, no, no, eh, de, de horrible. Por eso me quedé pensando. Si, si, si fuera un cyborg y me cortaran, ¿qué saldría? No lo sé. Bueno, eh, en, en, en este mundo mitad virtual, mitad real. No eh, lo la lo verdad sé. que estoy muy contento de hacer este programa desde el metaverso de Radio Camacuá. Y bueno, Sebastián, eh, desde el metaverso de Radio Camacuá que Guido dijo que linda la rambla, todo. Bueno, eso es lo que logra el metaverso, eh, porque, La rambla que siempre le hacemos referencia, nunca la mostramos. Nunca la mostramos y la vamos, eh, capaz que es mentira, capaz que bueno es el parte del metaverso, capaz que. Eh. Bueno, bueno. bueno, Sebastián, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy seguimos con la saga de irse a tiempo y esta vez pasamos a la gente que no se va a tiempo. Ajá. que es lo común quedarse un poquito más claro porque vos arrancaste con una George demostración Washington, una estrella irse al tiempo en sus relaciones personales cuando dijo este momento de mi vida se me fueron los 20 me tengo que casar con una señora que puede tener dos pibes otro pero bueno está es sí, no sé lo que consigo que y se casó y dejó así la juventud un, un experto en las retiradas que prácticamente ganó una guerra retirándose. Y después un excelente político que dejó un legado enorme. También retirándose de una segunda presidencia. No buscando este, ser eterno en el poder. Eso es un superpoder. Ahora voy a, ir a la gente que no se supiera a tiempo. Muy bien. Que un poquito antes. Vos soltabas un poquito antes y te ibas por la puerta grande. Pero. Muy bien. Te terminas en desgracia. Antes de que comiences, ¿qué es una pregunta? ¿Alex, ¿tú escuchas bien a Sebastián? Perfecto, entonces continuemos. Uh -huh. Este, no, hay gente que. Ya se sé por qué no lo la... estabas escuchando, ahora lo vas a escuchar. Gracias. Eh, presento mi renuncia en este momento. Si quieren, sí, eh, traigo el pombero <laughs> no, que no, está que, para técnicamente te, te, capacitado. Te, a pesar de que entró el currículum arrugado y escrito con sangre. Perfecto. Bueno, claro. pues, continuemos, por favor. Eh, hay gente que se enamoró de la cámara, de las luces, de la fama, el dinero el poder, no importa. No, no se retira, ¿no? Eh, y. Claro, porque irse antes te hace sentir un poco tonto, ¿no? Y pegarle justo a la cresta de la ola es casi que imposible. Salir embajada es lo más fácil. Te voy a poner un ejemplo. Mira, Nico Rosberg. Nico Rosberg sale campeón del mundo en 2017, si mal no recuerdo, después de ganarle a Luis Hamilton. Nico Rosberg sabe que es un tipo mucho menos talentoso que Luis Hamilton. Pasa que Luis Hamilton es un talento a nivel maradona, digamos, ¿no? Este, y sale campeón y se retira. Inmediatamente después se retira. No defiende siquiera el título. Se retira al momento siguiente de salir campeón. Y, vos, y mucha gente dijo, ¿qué está haciendo? ¿Acaba de ser campeón y se retira? ¿Qué, ese, ahí, se supone el tiempo. Mu mucha gente dice, mucha gente dice este, no aprovechó la cresta de la ola, puede haber un par de veces más campeón. Y, y yo no. lo que sostengo, ¿sabes lo que es? es? El tipo dice, le gané a Lewis Hamilton, que es el mejor del mundo. Mejor incuestionado, va a ser el mejor de toda la historia de la Fórmula 1. Nunca voy a superar esto, ya está. Se acabó. Está bien. Está bien. Creo que es eh, una creo que es una sí. gran acción. Igual creo que una relación no se sientan mal si se van después del momento ideal. Capaz que se hubiera quedado otro, salía nunca cuarto. Es tarde. Y nunca es tarde. ¿no? Nunca es tarde, Nunca es tarde. siempre se puede vender esa acción cuando está cayendo el precio, ¿no? Siempre se puede salir de esa relación cuando ya se puso tóxica, ¿no? Uno espera que las cosas mejoren, pero cuando múltiples oportunidades se te presentan, cuando ya hay un legado para proteger, ¿viste? Cuando ya pasaron los años, hay que soltar, hay que dejar irse y quiero traer una persona que hoy muchos pueden tener una opinión muy negativa de él eh, o positiva por supuesto pero es Rudy Giuliani pueden ser considerar sus fracasos puede verlo no como esa figura tragicómica que se le derrete el tinte de pelo enfrente de las cámaras no pero ese, ese final eh, no es justo para alguien que fue tan importante, ¿no? Alguien que en sus 70 años no quiso dejar las cámaras y las luces, a tal punto que ya le derretían el tinte para pelo, <laughs> las luces tan cerca, ¿no? Justo le derretieron eso. Digo, ¿sale creo? Se Fue muy tarde. Eh... Pero yo quiero decir que antes hubo otro Rudy Giuliani, vamos a hablar de él, de ese otro Rudy Giuliani, que es muy positivo. Bien, sí, sí, no, que yo que creo es. que la evaluación de Rudy Giuliani depende mucho de, 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 de la persona que le, obviamente depende de la persona que lo está evaluando, pero depende mucho de qué tan al día está con, con, con las actividades de Rudy Giuliani. Si se quedaron con esa foto del 11 de septiembre del alcalde que destruyó el crimen. Piensan que es un capo, y cuando viene acá Novik y dice, no, trajimos a Giuliani mm. a pasarnos los cincuenta tips de seguridad. ¿Se acuerdan que Novik? Sí, sí. ¿Se acuerdan que ah, había sí, una sí. cosa que se llamaba? <laughs> no, no todos. No, no estamos hablando es de un partido político uruguayo que se habían formado. No, el, el, muy... Pero el gobierno de turno también lo recibió, el, el ministro de turno. Sí. Todos. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí era un tipo super influyente. Bueno, este, no, pero yo te no, cuando lo trajo Novik. Sí, sí. El... Fue cayendo sí. En, Como delantero argentino a Peñarol. En 40 años, como. No claro, profesor. claro, como Chilavert Sí, ¿No? Cuando va. Este, entonces, eh, los que. Entonces, claro, por algo, los que se quedaron con esa imagen de ese Giuliani son los que dicen: ah, bueno, que venga, que venga a, a juntarse con nosotros, que se junte con Bonomi, que se junte con Novi, que yo qué sé. Pero los que le venimos siendo la carrera después nos da un poco más de... Yo creo que la palabra, a mí no me gusta usar palabras, este, trato de no usar pa palabras mezcladas en inglés porque complica a algunos, pero creo que en este momento aplica, la palabra es cringe, ¿no? Nos da un poco como de cosita, como de se nos revuelve el estómago, porque es un tipo que en los últimos años ha vuelto más bien turbio, más sí. bien turbio, y, la, y no turbio en un sentido Steve Maquiavélico, que controla todo con los siglos, Turbio en un sentido lastimoso, como más bien patético. Este, sí. Y creo que depende mucho de, de qué tan actualizada esté la persona con, con, con las actividades de Giuliani. Creo que depende mucho de eso. Y porque habla mucho de, de ese momento en el cual vos hablás ¿qué? que hay un Giuliani que era muy positivo. Este, pero bueno, nos lo vas a contar, así uh -huh. que vamos arriba. Sí, porque este podcast este, es una, una apología de eso, Rubio Giuliani, y no del otro. ¿no? Lo que lo hace más Tortuliano. Porque si fuera solo un viejo que tira teorías conspirativas en un programa yo te puedo decir es un cisne negro. Y, pero claro si fuera solo un abogado exitoso capaz nunca hablaríamos de él. Pero esto es la tortulia entonces vamos a hablar de un tipo que tiene claros y oscuros no. E -e Eso también hace la caída más fuerte. Uh -huh. Porque para tener una caída primero tenés que tener un ascenso, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ir al comienzo. Nace como Rudolf William Louis Giuliani. Nació en Flatwood, Nueva York, hijo de familia de trabajadores italianos y muy católicos. El padre tenía ciertas conexiones oscuras con la mafia y fue preso por robo a mano armada de joven. Entonces la familia le dice, mm, estas cosas no están buenas, típica oportunidad, no, tengo que rehabilitar, ¿no? Entonces... Se aleja de las malas influencias de la familia y trata de. Y la familia, la mala influencia, de rehabilitarse y se lleva a toda su familia a Long Island, que es uh -huh. otro barrio. Este, había menos italianos allá. Eh, Rudy es muy estudioso, súper dedicado, considera hacerse sacerdote en un momento, pero está en, en, en la facultad. Dice: No, me voy a ir a las leyes. Uh -huh. Se dedica a ser abogado. Se gradúa a Magna Cum Laude en el 68 y enseguida va a la campaña de Kennedy. Porque en este momento, claro, italiano, católico, progresistas, ¿dónde va a estar Kennedy? Ideal para un, eh, un hombre furiosamente no este de, demócrata. Por supuesto, este estás hablando de Robert Kennedy. Y sí, sí, de su... Robert Kennedy, que era eh, católico. Sí, sí. Eh, y por supuesto, y por supuesto también es que me hace darme cuenta lo larga que es esta historia, ¿no? Que Arranca con Robert Kennedy. Arranca con Robert Kennedy, es, con Robert Kennedy porque si eras abogado, joven, italiano, católico, eh, te, 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 iba, te iba a todas estas cosas que eran los Kennedy en este momento. Es fuertemente demócrata, tanto es así que apoya a McGovern en 1972. Está y esa es la derrota más grande de un candidato en todas las historias de Estados Unidos la historia no recordada en el 72 McGovern solo gana en el estado de Massachusetts landslide absoluta o sea, no, todo no el mapa es rojo menos Massachusetts ¿qué, pasa? ¿Qué habrá pasado ese año? ¿Qué, qué? ¿Ahora Nixon me, me la curiosidad. no ya sé pero que... Nixon que cuando dice, no era un presidente muy odiado no era amado Nixon mm. Eh, porque justo había hecho muchas cosas como llegar a la luna conseguir los juegos olímpicos de abrir negociaciones con China grabar perso, con... grabar este también muy adelantado hoy es algo adelantado. que un tipo adelantado su tiempo adelantado Nixon, su definitivamente tiempo, porque si hoy, hoy lo harían no, nadie le llamaría la atención le llamaría eh. la atención pero bueno o sea le hackearon un servidor a, a, <laughs> a de los demócratas de, de, y nadie se complicó no nadie, nadie se complicó mucho ¿eh? este tuvo suerte de no ir a Vietnam Primero porque estaba estudiando y entonces como trabajaba para los juzgados era considerado esencial porque estaba como lo que sea una especie de empleo público y después cuando le toca había como una lotería, ahí tuvo suerte donde no le tocó la, la lotería. Se cambia de demócrata independiente cuando la administración Ford lo busca para ser Associate Deputy Attorney General, eh, que es un puesto, uno dice es Associate Deputy, o sea sos como el segundo del segundo ¿no? del, del, del Attorney General. Pero igual es importante, porque es alguien de 29 años que va a trabajar a, a la administración. Uh -huh. este... ¿Ya se casó con la prima? En la vida personal no voy a tocar nada. Bueno, de la vida personal. Se casó con la prima. Esto es importante. No, no quiero hablar no voy a tocar nada de la vida personal de porque las vidas personales son difíciles a veces. Uh -huh. Entonces digo, vamos a hablar de lo externo, porque pensé meter también lo interno, pero digo... No, no, no. no sí, yo, sí, yo creo justo. que alcanza decir no que no sé se si casó con decir sé que es justo hablar la prima. de la persona, porque uno no puede saber lo que piensa una persona en su vida pareja. No, no, por supuesto. Este. César. Digo, no es que estemos en contra de la del Que casarse de, con la prima, no. Porque él va a tener primo? un dibujo Digo, digo después de todo, de nuestro prócer. Después de todo, el, héroe el máximo prima. de la patria. Se, se casó ca con la prima. Se casó con su prima, ¿no? Exacto. No, pero viste que sí, el, si Se le le digo, tenemos ahí vos, ]ido sí. que nos puede aclarar. Eh, se casó con la prima, ¿no? Se casó con la prima. Para. Eh, mantenerla, supuestamente. Porque porque se casó prima, con la prima, ya está. La, porque El una, dice porque había una turbidez y la prima tenía, tenía problemas, algo de eso. ¿no? Era, o sea, ahí está en este tipo de, de, como de teoría. Ah. Pero bueno, está. En esa época. Como que había que darle un techo protector a esa mujer si no iba a quedar muy abandonada. Y, así, y se la jugó. Y, sí, se la jugó un poco. Pero para mí también tenía que ver con que, bueno, capaz que le gustaba. <laughs> ¿Y por qué no descartarlo? Sí, igual que Julián. ¿Por qué no descartarlo? <risa> descartarlo? <risa> y Giuliani, bueno. bueno, muy bien, continuemos. Continuemos. Eh, bueno, acá lo importante es: 29 años es un tipo joven. Pasa a trabajar para lo que sería desde el punto de vista legal, jurídico, de lo más fuerte, la, la parte más fuerte, ¿no? El departamento de, de justicia para alguien de 29 años. También la administración Ford, que está hecha eh, pedazo, y tiene que salir a buscar los restos, ¿no? Porque tiene que armar un gabinete nuevamente. Claro, Hay que tuvo siquiera, que renunciar medio planeta, ¿no? tuvo que renunciar medio planeta por el tema de las escuchas. Uh -huh. el presidente, el vicepresidente, entonces terminó el tercero. Uh -huh. Que era, era claro, porque el vicepresidente de Nixon era Spiro Agnew. Y tuvo que renunciar porque también estaba vinculado. Claro, claro, claro. Entonces, por eso también era Forque. Bueno, ahí no, podía haber sido un buen momento para Kiefer Sutherland, ¿no? En, mm. Este, ¿cómo es que se llama la serie <ríe> esa <ríe> de, de esa? De claro, en de, en la de la Surabaya, el ministro de Agricultura, Un buen momento para, para, para Kiefer Sutherland. Bien. Ahí tiene salta la fama en este momento a la fama de lo que puede ser en términos legales, no por su lucha contra la corrupción, incluyendo el caso más notorio donde él envió a un diputado a prisión. Eh, en esta época muy activo con la que es la lucha de la corrupción policial, los problemas que hay dentro de la policía. esto es, es, es importante. En películas de esta época tipo Serpico. Serpico es un personaje que existió de verdad. Sí, y estamos en esta época donde hay mucha corrupción adentro de la policía uh -huh. y bueno hay toda una movida para, para desarmar esas cosas. Aparecen las películas de Asuntos Internos. Claro, y también estoy pensando, mira, me da estoy pensando, por ejemplo, que de esta época también es eh, la segunda de Harry el Sucio, que Harry el Sucio combate contra un anillo de policías que toman justicia por mano propia. Que mm. son un anillo de policías corruptos, tipo de Gila ahí medio de returbios. Este, que, que, que andan matando gente, todo, no tienen problema. Igual es raro, porque a Harry el Sucio ¿viste? Que le, le gustaba mucho disparar a la gente por la espalda y cosas así. Sí, a la ley. Pero, Él, sí la ley. pero, no, pero yo sí, me acuerdo clarito que le disparaba a la gente por la espalda a Harry sí, el Sucio. Sí, Igual, te sí. había, había un tecnicismo, tiene un arma en la mano, sí, entonces, sí. pues sí, no sé, sí, bueno. Bueno. Este, y, y, Claro, ley. entonces era de esa época, claro. ¿Es de esta época, ¿Sí? es de finales del 70. Este, bueno... Él termina igual dejando acá, porque en la administración Carta, otros puestos legales son como de confianza, él se va a lo que sería la práctica profesional. Para 1980 se cambia de independiente a republicano. Y. Acá se puede ver de muchas maneras. Eh, dice que a medida que va conociendo él en, en su biografía en sus palabras, a medida que va conociendo Washington, ve que las medidas de los demócratas son naif, palabra que él usa, son como inocentonas, ¿no? es como ah esto suena muy bien pero no se, no se puede practicar eh, sus adversarios dicen cambia por conveniencia porque tiene adversarios políticos y la madre dice yo le voy a creer a la madre sí, esto es lo otro este, que era porque los republicanos le daban trabajo y si la madre te dices eso es eso o serás alguien así nunca eras demócrata pero nunca te consiguieron un puesto la, viene Ford y te consigue un puesto Acuérdense. Ah, me hago independiente. Vos después viene Carter, vos eras independiente, pero Carter tampoco te dio, no te mantuvo en el puesto, nada. Después viene Reagan y te da un puesto. Ya está. Acuérdense las dos preguntas de la tortulia para entender cualquier persona donde está parada en el mundo: que son? ¿Dónde paga impuestos y quién le paga el sueldo? ¿Y quién le paga? Acuérdense, sí. Esas son las paga dos impuestos? preguntas que te explican una persona que está parada en cualquier momento del mundo y la historia. Ya está. ¿Dónde paga impuestos quién le paga el sueldo? Ahí está. En el 81, eh, la administración Reynolds lo manda Associate Attorney General, ya nomás Deputy ¿no? Attorney es Associate. ¿No sí, se sí, As acordar esto a Dwight Schrute en, en The Office con Assistant uh -huh. to the General no, Manager? No, no. Assistant General Manager y Assistant to the General Manager. Sí, bueno. Es la tercera posición más importante, ¿no? Es la tercera uh -huh. posición más importante en de ese departamento, porque está el Attorney General y después está el jefe del departamento de justicia. Claro. No hay, no hay nada más. Este, pero al poco tiempo tiene una rebaja en la posición. Ta, pero son esas que no son tales porque eh, son como esos empleos públicos Viste que te sacan responsabilidad pero no te sacan el sueldo. Sí, bueno, sí. y entonces, ¿qué le toca hacer? US Attorney para el distrito. Es menos. Porque uno estás en el Departamento de Justicia Federal, me explico, y otro no, sos es abogado. De un, distrito, ah, de un distrito. Pero, ¿qué tiene? Ese es el US Attorney para el distrito de Nueva York. Vos vas a trabajar como. Un attorney general muy importante, el claro. de Nueva York. Porque bueno. a, eso es el, a eso es el fiscal que va a los juicios y gritás objeción y no sé qué y metés, puedes meter en cana. No, a eso es como el fiscal, una especie del megapolicía investigador en Nueva York. Sos el que aparece Pero... en la serie Billions y en todas las películas en Nueva York que persiguen a los de Wall Street, que agarran sí, a la... Sos Sos... ¿Es un cargo ejecutivo o es, o es un burócrata que. Eh... Es burócrata. Hace o, o, o caretea. No, pero también decide. Es el Her Harvey Dent, ¿es eso, no? Claro. Her es Harvey, Harvey Dent. Dent. Sos no. el abogado que va a mandar a los tipos grosos presos. Es es y, y en la ciudad donde está el crimen, como es la ciudad más grande de del los mundo grandes, ¿no? Es la ciudad donde está el crimen más grande del mundo Va a ser wow. contra eh, el ladrón de Contra Wall el ah, no. de Contra el metaverso de claro. Mark Zuckerberg. ¿Dónde lo van a ir judicialmente? ¿En Ohio? No, ¿Quién te te lo... no va nadie a ese no, juicio, no, 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 no puedes televisar, no podés. Igual no era que se televisara en esa época, pero bueno, no. Bueno, qué bueno que hables de la televisación. Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Él es un fiscal súper agresivo con un récord. Esto es increíble: 4.152 convicciones con solo 25 apelaciones exitosas. Yo quiero decir que. Acá lo que te tengo que preguntar es. 4.000 400, 400, 400, y pico, 25. Nada más se le dieron vuelta. Para. No, nunca. Esto me ha a Sanguinetti y, y su frase nunca perdí una huelga. ¿Cómo que.? Nunca perdí una huelga. Nunca perdí una huelga. <laughs> Escúchame, este, eh, tengo una pregunta. ¿En cuántos años? Esto es del 82 al 85. No, pues pastelano. Ah, ah, ah. Tengo que ver cuando se tira para. Lo tengo que ver, perdón, es más, es más abajo. Creo que es el 89, que es la primera campaña. 10 años, ponele. Uh -huh. Así, a ojo. Montón, no, no, guy. a ojo. Son 415 por año. Más de una por día. Sí, sí. O sea que. Un montón. Dejando de lado fino. O sea, incluyendo, aún si él trabajara fin y de semana, me está hablando que él tiene que lograr una condena más de una condena por día para sí, mantener este pero, ritmo. Eh, sí, eh, visto así. O sea, un montón. Está, o sea, está, o sea, estaba en una sala y dice no, sí, porque este señor fue no sé qué y le lo agarraron robando un paquete de manteca en el almacén no sé qué no sé cuánto, por eso pido cadena perpetua. Discúlpeme su señoría. Se agarra sale ahí entra en un cu cuarto al lado y dice no porque este señor no sé qué agarró y caminó con chancleta arriba del Central Park y nos aplastó unas y no sé qué no sé cuánto por lo tanto pido para él cadena perpetua. Discúlpeme y, y así, o sea, era como una especie de BitTorrent en, en una máquina de, 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 de bajar seis películas a la vez pero de los juicios impresionante es tremendo ese ancho de banda es impresionante y hace una cosa que quería traer que vos decías no se, comenta, no se filman los juicios de hecho en Nueva York siguen sin filmar tienen que hacer esas ilustraciones que ustedes vieron ah, es cierto que hacen esos dibujos hacen esos dibu eso es Nueva York el de los figura. dibujos es Nueva York a mí me encanta la figura del dibujante de corte mm. Sí, es buenísimo. y la secretaria que con taquigrafía mm. toma minutas. Son dos cosas que me parecen tan, no sé, increíbles. Bueno, él es el maestro del prep walk. ¿Y qué es el prep walk? Dirán, es cuando uno lleva al sospechoso de la comisaría al juzgado. Y la prensa, claro, lo puede ver en ese trayecto que sale de la comisaría y va al juzgado y puede ir a sacar fotos. Y él arregla toda esa escena y se vuelve un excelente en las cámaras para llevar posados él al lado, sacarlos en las cámaras, era un maestro de los medios y es la imagen del fiscal de Nueva York paseando estafadores de Wall Street en los 80 que lo hizo subir como mil puntos la imagen que ustedes tienen en la cabeza de oh, un tipo de traje y corbata son dos millones que, que está agarrado y lo suben a un auto y atrás hay como un policía que lo lleva eso el que fue un maestro un inventado en esta época fue Giuliani Giuliani te abrió la puerta, arreglaba con la prensa, estaban esperando quien aparecía, un mafioso, un millonario, no sé qué, por la puerta y atrás había Giuliani que lo llevaba al juzgado. Con Él era campeona. el abogado que los mandaba a preso. Con la campera en la cabeza. <laughs> qué momento. Eso es muy de Uruguay. La campera en la cabeza es sí. muy, muy, muy de Uruguay. Yo me acuerdo de preguntarle Preguntar cuando eras me... chico, mamá. ¿Por Porque, porque tiene, ¿qué tiene, ese señor la tiene una campera en la cabeza? <laughs> sí. No estáis Tortura eso. ¿Cómo va a tener una campera en la cabeza? Que no lo reconozco. Pero Giuliani mm. los pasaba. Pe igual, eh, pequeño paréntesis. Si en Uruguay, si, si sos primario, nunca cometiste un delito... No, pueden, no te vas, pueden mostrar. No, no te pueden mostrar. Ni no puede deberían estar. mostrar exponerte. Mm. Por pero, eso siempre van encapuchados si son primarios. Pero me, lo que dijiste recién, es la clave de Giuliani. Giuliani es eso, es manejar... Show. Eh, sí. show. Sí, sí. Pero ahora yo no sé si maneja un show también que se le revite la pintura. Es como terminó esta desgracia. No la quiero, bueno, no lo, voy a dejar. Lo, lo vamos a dejar oigo, para el oigo, final oigo. ¿Cómo, no, cómo, sí, cómo, el, ¿Cómo perdió estabilidad no de cama? No ¿Cómo no perdió sea. estabilidad? Porque él es el estereotipo que te imaginas de esta época. Piensen en las eh, Existía de antes, ya le decían en el pre-walk, Él se volvió el crack en esto. Para mí voy a decir un bolazo, pero es de los primeros influencers que supo manejar los medios a su influencer. favor y después no, le, no supo como todos los influencers se desinfló, Adaptarse. no Adaptarse. supo mantenerse. Era influencer de otra época y lo mató el Instagram. Claro. Sí. Pero voy a decir su momento de gloria va a venir en 1985 cuando a través de una ley muy particular, la ley Rico, puede hacer casos contra las cinco familias. En sus palabras, nuestro objetivo es hacer desaparecer a las cinco familias. En lo que fue un golpe de la comisión, ahí está buscando y después me acuerdo los programas de Diego, Cristian, la comisión, las cinco sí. familias, no sé qué. A ver, vamos con, vamos con acá. Eh, las cinco sí. familias, se refiere a las cinco familias de la mafia de Nueva York, que en esta época todavía andaban muy bien. Y de hecho, no hasta hace tanto nada, porque uno se pone a pensar que los sopranos fueron hace 20 años. Y, y uno pensaba que la mafia ya estaba rotísima en esa época, y sin embargo los sopranos estaban a full. Este, pero bueno, básicamente. Eso es lo que lo, la, la, el objetivo que se plantea Giuliani. Y la ley rico es una ley que sería una ley parecida a lo que podría ser acá Asociación para delinquir, yo lo tengo asociado así por no sé, es mi cabeza. Que básicamente lo que es una ley que, o sea, antes el problema por el cual no podíamos meter presos a los mafiosos era porque hacían todo a través de, eh, de agentes. Entonces, querían meter preso a Al Capone y decían, no, que tenemos que demostrar que al Capone le pegó un tiro a alguien. Pero Al Capone nunca le pega un tiro a nadie, siempre manda a otro a que le pegue tiro a personas. Y después tenés que demostrar que Al Capone le dio la orden a este tipo para que, para que fuera y le pegue un tiro a alguien. Eso es algo muy difícil de demostrar. Entonces la ley Rico se crea con la idea de decir: Ok, si yo pruebo de que todos ustedes estaban en una organización delictiva. Y como producto de las actividades de esa organización delictiva se mató a esta persona, caen todos presos como que todos hubieran matado a esta persona. Y ahí podían llegar a los capos más altos de la mafia. Eso explicado de forma muy torpe y muy sencilla. Es lo que implica la ley rico. Ustedes si ven las películas, ahora van a ver que es muy habitual en las charlas que siempre estén preocupados por la ley rico. Y dicen, no, porque si hacemos esto, podemos caer por la ley rico. Siempre, ¿Por qué? Porque, bueno, si vos demostrás que, yo, que hay un grupo que es una organización que está coordinada para cometer delitos, caen todos presos por el delito de cualquiera. Básicamente es eso. Batman es lo que hace Batman cuando lo va a buscar a Hong Kong. Sí, no me Mises. acuerdo. Sí. No, me acuerdo de Sons of Anarchy, que están todo el tiempo preocupados. Sí, porque bueno. Dice, dice, no, porque nos agarran con la ley rico no sé qué, están todo el tiempo hablando. Así que cae Big Paul Castellano de la familia Gambino. Fat, Fat, Tony, <laughs> Fat Tony Fat Tony, Fat Tony. Salerno. Salerno. El de gordo Tony, que figura. de ahí sale, de ahí sale lo, de, lo de. ¿Cómo se llama? El Hero Simpson. claro. Y, ahí y, y, de y te voy a corregir, te voy a leer el siguiente también. Tony Dax. Con, sí, está Tony, Tony Dax Corral, Corral. Sí, porque si lo lees como quedó acá Dix. Quedó Dix. que está complicado Pero Tony Dax <laughs> sí, había dos Tony, sí. había dos Tony ¿Alguien tiene, alguien tiene que ir preso acá fueron presos todos, alguien tiene que ir preso Rusty Rastelu. este no lo conozco, Primero. la, la Bonano, que de Rusty que, que son digamos las cuatro cabezas, después que harían algunos subordinados más tarde que los traigo como Junior Perisco de la Colombo, Persico Junior Persico. Persico. Este debe ser algo de Carmine Persico, que era Carmen amigo, no era el sí. jefe de la familia, era el, hasta hace poco era el jefe en, en, en acciones de la familia Colombo, que estaba preso en la cárcel, se murió en la cárcel no hace tanto, y era amigo de Bernie Madoff. Sí. Amigo entrañable de Bernie Madoff, tenían grandes charlas con Bernie Madoff. En así este... que también tipo, una, un, un apellido que resuena mucho. Uno de los que estaba acá, que era John Gotti, que presentó un plan para matar a Giuliani, pero fue rechazado por la comisión. Porque para matar a un policía o eh, una cosa así, te tenías que, te tenía que aprobar sí, la comisión. La comisión tenía que aprobar, efectivamente. Este, en retrospectiva fue un error, le tenían que haber hecho caso a John Gotti. Y no no creo, <laughs> sinceramente no creo. John Gotti es. Bueno, le hubieran caído con todo, ¿no? Si eh, mataban a un fiscal, le hubieran no, caído con todo. John pero... Gotti es un tipo extremadamente violento. Es un. Mm. Es, o sea. Es las antípodas de, 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 de esa imagen del gángster tipo, tipo Marlon Brando, claro. tipo Don Corleone. Este, de, o sea, es las antípodas de ese tipo de gángster. Eh, John Gotti es un tipo. Es Sony. Es 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 se parece a más mundo. a Sony. Es, es extremadamente violento y las soluciones de John Gotti siempre son matar gente. Matar <laughs> gente, vemos eh, este, un tipo muy complicado. Un tipo muy, muy complicado. Sí. Bueno. Con todos estos goles, jugador estrella, no intenta ser alcalde de Nueva York en 1989. Así que está nueve años en, en el puesto. Eh, corre con un programa muy liberal en el sentido norteamericano de la palabra, porque tenía cosas como derechos para las minorías, secularización y créditos fiscales, eh, pero también control de armas. O sea, era liberal en cuanto de, de, demócrata, No demócrata. Sé. Tan es así que no es apoyado por el ala conservadora de la ciudad, eh, que va por el candidato demócrata. O sea. Los conservadores, porque hay una, dentro de la ciudad, por cómo funciona la política interna, digamos, los conservadores de Nueva York dicen: no, voten al demócrata, no voten a Giuliani. Eh, que van por Dickens, que va a ser al final el primer alcalde negro de los Estados Unidos. Pero por una diferencia tan chica ganó Dickens que dijeron: wow, ¿cómo este republicano lo pudo haber alcanzado? Tiene que volver en cuatro años a presentarse. ¿Está? Porque en Nueva York siempre ganan los demócratas. Es re obvio, te gana, no te ganaba nunca un republicano. En, en, en cuanto a la alcaldía este, el estado es otra cosa pero no y bueno vuelve a los cuatro años y ganó. esta vez este pudo traer, atraer, si quieres al voto conservador porque qué es la su bandera cuál fue el crimen cómo yo traigo el claro gobierno? porque fue el tipo que metió fue el tipo que que, que... A, ver, ¿Qué, no, a ver, venía del crimen, él venía no, luchando claro. contra el crimen y dijo: Me tiré a la elección, no me votaron los conservadores que prefiero ir por el demócrata. Tengo que agarrar algo que mueva a la gente, que sea público y que me pueda traer cosas. Digo, el crimen. Bueno, clarísimo. Pero esto sí. no, es, no es poca cosa lo que. Lo, a ver, vamos a entendernos. Es un tipo que Es muy hábil, real, claro, pero realmente ese tipo que derrotó a la mafia. O sea, le rompió la espalda a las cinco familias sí. de. A, a las cinco familias. A la mafia en Estados Unidos le derrotaron dos cosas, que fueron la ley Rico y, y las escuchas. The Wire. Y fue y las escuchas electrónicas. Son las dos cosas que le rompieron la espalda a la mafia. De este, a la mafia italiana en Estados Unidos. Pero, por eso ahora usan WhatsApp. Por eso usan WhatsApp y teléfonos Bernal y todas esas cosas. Este, pero, Telegram. Sí, de sí. hecho, en The Wire mismo está, que empiezan, dejan de usar, se les complica porque, claro, dejan de usar. Este, los teléfonos que usaban antes empezaron a usar los Berners y se les complica. Pero bueno. Este, y, y claro, no es poca cosa que él se arme en una plataforma de decir quiero derrotar al crimen porque realmente derrotó a la mafia. Mm. Entonces tiene con qué decir que, 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 es un, o sea, que él es el, el, el fiscal anticrimen número ah, derrotó uno. Derrotó a la mafia y con un show importante. Mm. Con el prestigio. Porque vos podés derrotar a la mafia y pasó. Claro. Pero él lo hizo de una forma medio espectacular, donde se hizo saber que estaba derrotando a la mafia. Exacto, exacto, exacto. Es muy importante ese detalle. Sí, yo te pregunto, ¿quiénes son los fiscales que mandaron en cana a todos los gangsters, a toda la siguiente generación en el 2000 y pico? No ahí tenés está, idea, no, no tenés importa. idea. Y, y mirá mm. que se mandaron presos un montón de gente. Este, el juicio de Steven Seagal este, famoso contra la mafia, es de eso. Claro, es pero no tenías un, un influencer. No tenías un un influencer. influencer, claro, tenías a Steven Seagal, claro. <laughs> si nadie le dio bola, obviamente.

Entonces, en el tema candente en la ciudad, en este momento en Nueva York, era el crimen. Dickens se veía como un inútil y Giuliani venía este, con un historial muy progre en cuanto a medidas, este, y este, con este historial, perdón, de, de lucha contra el crimen. Eh, ya sean policías corruptos, con lo que lanzó su carrera, políticos corruptos, que la claro. cimentó como este diputado que mandó preso, este, también terminó con la mafia, en cierta manera atacó muy fuerte, o limitando los excesos de Wall Street, que también lo tuvo en los años 80, que también era uno de estos sí. enemigos súper este, Super fuertes hasta que terminó yendo ganando el voto judío, que era es muy importante en Nueva York. Arrancó el sí. italiano que seguía este, yendo también importante. Este, y esto quiere decir, porque a veces uno piensa maneras este, ideológica partidaria al ah, partido político, pero a, a veces es un error en Nueva York. Vos tenés que decir, no, yo voy al voto judío, al voto católico, cosas que trascienden eh, lo, lo político, no este, y así es como consigue ser el alcalde. Eh, con el tiempo se le criticó mucho a Giuliani en su trabajo como alcalde, ¿no? Si la baja en el crimen... Este, ahora, se antes poner... de que te metas en esto, eh, pa, muy rápidamente, para que la gente lo, también lo pongamos en una composición del lugar. Hablábamos de, de, de identificar las épocas atrás del cine. Ustedes piensen en Nueva York de los años 70 y 80. Mm. No es la Nueva York de ahora, que es un gran destino. puedes decir, pa, Nueva York, la, la capital del mundo, gran destino turístico, quiero ir para allá, no sé qué. este De hecho, fue lo que hizo Alexis hace un par de años, ¿no? Este, ¿Qué? Ahí, no importa. Bueno. Este, entonces, eh, lo que me quedo pensando es lo siguiente. Piensen en la Nueva York de Taxi Driver, por ejemplo, sí. que esa es de los 70, sí. en realidad. Hay. ¿Sí? Hay una serie que yo siempre miro, o miré muchas veces, que se llama The Deuce No sé si la vieron. Mm. No, no la voy a decir. Es, de, de, es, de, es de, de HBO. Sí, es de, del loco de The Wire. ¿Cómo que se llama el Loco de The Wire? Eh, sí, es de, es de, es este, sí. Es de esa época y está bien, muestra bien el cambio. Mm. Eh. Es como que busca reflejar ese cambio en Nueva York. Y está, está genial. Y hace Dave, eh, no, ¿cómo es? Franco el de el de, el de Spider-Man. El, Jane el, Franco. Jane Franco hace de dos personajes. Está loco, eh, Jane Franco. Hermoso. Bueno, y este, y piensen en eso, y piensen, no sé, por ejemplo, yo que la, la tengo fresca pero la vi hace poco, atracción fatal. Nueva York es sucia, mugrienta. No es un lugar lindo. no, ¿no? Entonces, Los, es, es, sí. esa era esa Nueva York antes de todo esto, ¿no? Y, 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 Sigue siendo medio así. Depende no, de a pero... sí, o sea, de pero... no, la limpieza. A mí oh, me sorprendió la limpieza. Pero fui, es mucho más yo me fui caminando hasta Hell's Kitchen porque quería ver el barrio sí, de Débil sí, y que sí, te verdad. decían: No, Hell's Kitchen, das un pie en Hell's Kitchen y es como, es el, es como el peor lugar de Ruanda sí. entrar ahí. No sé qué. <laughs> Poh, kitchen, ¿eh? wey, me sentí súper seguro. Claro, me, sentí, me sentí más seguro que, que, que acá en 18 de julio. Hell's Sin kitchen. duda. Sí. Eh, un, quería hacer un comentario. Es la punta alcalde alcalde es un cargo importante pero es como más vistoso que, que otra cosa porque no es el gobernador no, soy gobernador. no es, el, es como el sería como el alcalde de acá no como las alcaldías de acá sí, sí. claro pero no es el cargo es un cargo también muy para influencer para, para salir a la foto sí y no porque cuando la ciudad eh, cuando la urbe se convierte en lo importante ser alcalde es mucho más importante por ejemplo que ser gobernador o presidente mirá lo que te digo porque si vos sos alcalde de Nueva York sos alcalde de la capital del mundo claro pero en ese momento era una ciudad que era como ser alcalde prefiero de, de ser Tararidas alcalde de no, Madrid no era una ciudad pujante <laughs> muy, barato asado, al... muy barato el asado en bueno. Tararidas muy barato el asado <laughs> muy barato el asado <laughs> bueno los piques de Guido acá en que nos colonia. pasa en esa zona mirá lo y... que te digo yo prefiero salud ser alcalde de Tararidas. Madrid no, hablando sobre eso prefiero ser alcalde de Madrid que tener algún de estos co-gobiernos prefiero ser este, intendente de Montevideo a ser eh, ministro de salud creo que en cuanto a influencia, potencia y a recursos, es más importante. El alcalde de Tokio tiene mucho más que ver en los Juegos Olímpicos, me parece, que lo que puede llegar a tener el Ministerio de Turismo. No, pero en general hacen al revés, o sea, van a, a tomar un estado como gobernador y después quieren subir, seguir subiendo a partir de eso. Bueno, yo te digo que una que te lo puede conseguir muy bien es la alcaldía de Nueva York o la intendencia de Montevideo o este de Madrid o de Londres, por ejemplo, como le pasó a Boris. Bueno, para los que vinieron después no les fue tan bien con eso. Mira dónde viene Boris Johnson, por ejemplo, vienen también de lugares así. Oh, Juliani después se tiró para presidente. Pero cómo se llama eh, Bloomberg. Bloomberg, Quién también, se acuerda de Bloomberg. Pero, lejos no, Bloomberg. No le fue bien, no le fue bien. Yo a Bloomberg lo consideré un tipo exitoso. Yo creo que si vos tenés una de estas capitales del mundo como Londres, como Tokio, como Madrid, como Nueva York, eh, ser alcalde es un puesto muy, muy valioso. Por más que jerárquicamente esté debajo de ser... Bueno, continuemos. Este, eh, pero bueno, porque después acá eh, se lo critica, ¿no? Pero... Pero, eh, a ver, ¿dónde estaba? Ahora todos los políticos son unos crack, unos usan la iconometría, todo lo que quieras. Pero Giuliani vino, hizo algo que nadie podía haber hecho antes. No hablaste, que es, y te saltaste de la parte República... de las ventanas rotas, que me parece muy interesante. Sí, no, pero voy a saltear. ¿Te lo vas a saltear? Sí, por el tiempo no pero estamos bien yo lo estoy gestionando acá tranquilo Este, no nada porque Giuliani es el que hizo famosa en este momento Le, no, te la teoría de la ventana rota. rota que hay una ventana rota y se ha como que cae el barrio en general se va a romper la ventana rota va a aparecer un grafitis no hay que perdonar pequeñas infracciones hay que perseguirlas para mantener entonces Giuliani claro Giuliani sale a perseguir todo el chiquitaje de crimen Bajo esa teoría, la teoría de la ventana rota, que dice, si uh -huh. tenés una ventana rota, después es, si hay un tipo cruzando la calle en roja, ese tipo mañana es el violador de mañana. La oportunidad de ser ladrón. Entonces, entonces, básicamente hay que perseguir eso, hay que hay que tener tolerancia cero. Eso es todo... ¿Y eso es lo, tolerancia cero fue el que trae, traes bueno, todo eso a la, a la bibliografía. A capítulo Simpson, que Homero hace una, una campaña, no me acuerdo porque era, que cuando hace una propaganda en la tele y muestra un cuadro de... De Rudolf Giuliani. <laughs> Soy Rudolf Giuliani. <laughs> cero, cero tolerancia. Cero, ese era otro. No eh, lo recuerdo. No lo recuerdo. Creo que no eh, lo vi. Es pero uno me el, una idea Es muy uno de los medianamente nuevo Me parece sí. una idea muy divertida. Hay, eh, hay, perdón, hay una película llamada La teoría de las ventanas rotas. Que están en cartel, creo, Uruguaya. Ahora, sí, Uruguaya. De un sí. investigador de seguros. Eh, si alguien la vio. Eh, no cuenta. No, cuenta no, no la quiero spoilear. Yo la vi. Eh, lo único es que. Me tiene muy mal sobre esa película. Es que no viste conexión con la teoría de la ventana rota. Hay una conexión. Ponele. Pero tiene errores de continuidad gravísimos. Mm. Gravísimos. y ¿Errores de continuidad tipo te hago el plano contra plano y, y tenías la mano en un lado y después. No, la errores de en continuidad otro? de que. Continuidad que, que la historia, la línea de tiempo no sea. Un cierra. personaje de repente eh, entra con muletas y sale caminando normalmente. Está listo. Ya Ta. entendí. Bien. Eh, bueno, por eso. No, no están arruinando eh, a Giuliani. Están arruinando el buen nombre de Giuliani. Giuliani, no hubiera pasado algo tan menor como un orden de. Claro. Bueno, eh, viene por esta cosa y lo trae Giuliani. Después le van a criticar cosas. Giuliani, después vamos a hacer temas este, de crítica, pero la verdad, el cambio es diferente. Nueva York, ¿te gusta o no? Cambió. Yo conocí Nueva York. Eh, de, de, Año después de Giuliani, estaba súper limpia, es impecable, no es lo que dan las películas. Él logra lo que no logró nadie, salvo otra persona que fue a ganar dos veces como alcalde siendo republicano, alguien muy parecido a Rudy Giuliani, Fiorello La Guardia. El único otro que. Te... ¿El, de la... el del aeropuerto, bueno, que también era italiano, con estas cosas, muy amigo de todos los grupos, ¿no? Eh, por esto digo que hay una cosa muy como... fácil. Hoy es muy fácil pegarle a Giuliani, pero eh, créame, en el año 97, el, el único segmento que, vot... que no votó a favor de Giuliani fueron este, los negros, porque los latinos llevó casi la mitad de los votos. Eh, en retrospectiva, sí hubo capaz abusos policiales que sí terminaron en, en la muerte ¿no? de negros inocentes, pero también los hay ahora. No es, que, no es que esto lo haya inventado Giuliani, ¿no? Capaz que este problema de la policía que abusa no sé qué es más grande que Giuliani y que está en otros lados que no solo en Nueva York. Así que, viste, ahora que volvieron capaz los trapitos de los homicidios, eh, no veo que, que esté peor que, que hace años. Se podrá criticar mucho a Giuliani, pero ahora es mejor. Te digo, Ahora hay menos racismo en las fuerzas policiales. ¿Viste? Yo te voy a decir, no sé. Este, entonces le digo, como defensa a Juliani: mira, él vino, agarró esto y los resultados serán mejores que ahora. Eh, de hecho, ahora va a ganar seguramente. El, el que va a ganar ahora seguramente, alcalde de Nueva York, va a ser un policía. Bueno, pero ¿qué? Eh, eh, ah, el juego Ah, no, pero el que policía. estaba, no, el, el, ¿Cómo Segundo se llama? A ser el, policía. El, el, que, el que cayó por las. No cayó el que renuncia, el, el esperar al el gobernador. ¿Cómo? 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 ser el gobernador. Ve que el el, el el alcalde mayor que es Bill De Blasio ahora. Viste, cómo se llama el gobernador no tengo ni idea, pero sé cómo se llama el alcalde. Eh, también trajo una cosa que luego va a ser criticado, pero un, un novedor porque además fue una de las cosas que trajo en Uruguay. No eh, me hagas empezar con esto. Comstats. Él trajo el Big Data antes que se llamara Big Data. No me, ha, no me des dos manijazos porque arranco sí, hay que Sí, hablar... hay que contar el tiempo siempre. Yo lo estoy, yo estoy gestionando el tiempo, vos no te preocupes. Yo lo que digo es, no me des dos manijazos porque, bueno, porque arranco. Eh, parte de este trabajo, lo que estoy leyendo, lo, lo baso en un libro súper crítico de Rudy Giuliani, que puede estar en la fuente, se llama Rudy, con sin signo de, admiración. Signo de aclamación, ¿no? donde critica el uso de manejo de datos este, por la policía. Eh, es muy crítico este libro, es de 2002, después tengo, lo tengo como fuente. Este, yo ahora lo miro, el libro, con 20 años de tiempo, y digo, ah, qué mal que está, pero en la época de Facebook, este, que la policía no registre bien las entradas en la big data de la máquina de CompStat, lo veo tan menor, ahora con, con la... Toda esta tecnología no, el drama, de surveillance... El, el, no, digo, el drama, yo creo que el drama de Constat es otro. El drama de Constat está, está presente en... A ver, para los que no saben lo que es Constat, básicamente es... El, el, el uso de métricas aplicadas, estilo Big Data, que es lo que dice Sebastián, para el control del crimen. Para el entonces, control del crimen. Entonces, en esta esquina es, hay muchos dividís, robos a las 3 de la tarde. entonces oh, mirá que lo que pasa! Es, yo tenía que mandar un patrullero ahí a las 3 de la tarde. Bueno, ta. dicho de otra forma es... Yo miro las métricas y digo... ah hay tanto, o sea, miro, miro el barrio tal y el barrio tal me dice que hay mucho crimen. Entonces digo, ok, entonces tengo mucho crimen, es todo a través de indicadores. Entonces, ¿cuál es mi indicador? Hay mucho crimen. Entonces tengo que inventar un indicador para complementar esto. Entonces, digo, bueno, entiendo que si subo los arrestos, bajo el crimen. Entonces vos decís, bueno, entonces tienen que subir los números de arrestos. Y vos le das objetivos tipo cuota. A la gente que está en ese lugar que dice: Bueno, vos tenés que subir los arrestos, vos para mañana tenés que traerme 20 arrestos en este lugar. Entonces, lo que ocurre, esa forma de ver las cosas, es que lo que hacen es los policías: ah, Tengo que tener 20 arrestos, pero ¿cómo hago 20 arrestos? Y entonces van y, no sé, te arrestan por cualquier cosa, inventan cosas. Ven un tipo cruzando la calle en roja y lo arrestan. Y entonces, el otro día vuelven y dicen: Ah, sí, yo hice 20 arrestos acá. Y dicen: no oh, qué bueno, qué bueno. Y aplauden todos. Dicen que les parece barro y en realidad anda a hacer siempre me lo resolviste. Esto es un problema muy viejo, que es, tiene que ver con una cosa que se llama la ley de Hamilton, si mal no recuerdo, que lo que quiere decir es que cuando las métricas que vos estás midiendo se vuelven tu objetivo, dejan de ser métricas válidas para medir lo que vos midas. Porque las estás empezando a gamear para que te dé lo que vos quieras que te dé. Entonces, es un problema súper grande, es un problema súper largo, este, pero, como para, pero, pero básicamente hay una forma de hacer bien las cosas orienta, con métricas orientadas a métricas y una forma de hacerlas mal. Este, y siempre todas las cosas que usan métricas caminan en esa delgada línea. Es muy fácil caerse por uno de los dos lados. Comstat en algunos momentos lo va a haber hecho mejor, en otros momentos lo va a haber hecho peor, me imagino. Pero como muestra, está la temporada 3 de The Wire que gira toda alrededor del tema Comstat. Todo alrededor de eso y los efectos negativos de Comstat mal aplicado, digamos. Este, Alexis la ha de recordar seguramente, por eso lo estoy mirando. No, estoy, estoy, estoy en el tercer o cuarto capítulo de la primera todavía. Ay, bueno, ¿no lo viste de Wire? No, lo estoy viendo. Me estoy enterando en este La momento. Estoy bueno, listo. Entonces, nah, nadie. Sabe. La estoy viendo justamente Guido, porque viste de Wire. No. Bueno, sí. Estaba, sí. yo estoy solo con The Wire. Está Está. Bueno, vean la tercera temporada de Wire y les queda todo claro. Yo dale. empecé a sentir el FOMO y, y dije, la tengo que ver. Porque... Y sí, FOMO fuerte. Bueno, dale, sí se va, sí. Sí, hoy puede ser fácil hacer leña largo árbol caído porque Rudy Giuliani, pero hay que ver, cuando él estaba como alcalde, protegió a los inmigrantes de la persecución, las famosas este, ciudades, este, resguardo de otra palabra, valle sería, legalizó la protección de parejas del mismo sexo, limpió la ciudad, que era una mugre, Nueva York era una mugre arregló este, pila de edificios este, con alianzas ¿no? de, de, de colaboración y llegó a la ciudad un super hábit. por todos los aspectos, eh, tremendo alcalde eh, la verdad fue tremendo alcalde este, claro, tiene una lista de cosas reprobables, porque las tiene por eso es un personaje de grises que me gusta pero voy a traer las raras las que defiendo, que te muestran que esto es una persona que se tiene que retirar muy bien. Por ejemplo... Perdón, voy a, voy a corregir el nombre de la ley que dije porque sabes que a mí no me gusta dejar cosas La ley de exist. Hamilton. Sí, es la ley de, de Goodhart. Nico Robert. La, de la Rico ley de Nico Robert. No, que se llamaba. no, es la ley de Goodhart. Ley de Goodhart Good Good que la sacó originalmente en un artículo de... The economist un creo. tipo que se llamaba este Michael Keaton Michael Keaton <laughs> eh, le quería poner Michael Keaton pero ya estaba tomado así que le puso la no lo sacó en otra gente no lo sacó en The economy nada que ver voy a dejar de hablar porque estoy diciendo cagada. Sí. lo sacó en problems of monetary management de uk experience eh, nada, que de ver. Esto, nada que ver dale <laughs> pero de las colaboraciones eh, bueno cosas que hizo de caliente una hacer pasar aviones por arriba del us open Caliente nomás, por un tema, por una cancha que no le dejaban, hizo mover, como él tiene el control de los aeropuertos, uno de los poderes. Entonces estaban jugando al tenis y le hacía bajar los aviones para que le hiciera ruido. De caliense. Transvertíse en cuatro oportunidades. La más famosa, que si esto fuera el cine madero lo traería con un video, la que se viste con un Trump en una rutina de comedia y Trump se lo quiere levantar. Y Trump quiere manosear a un travesti Rudy Giuliani. es muy parecido a Mrs. Doubtfire. Es muy parecido a Mrs. Doubtfire. Esto, les juro, si, Alex, si puedes poner el video acá, a mí no me importa, esto es un podcast, le pido disculpas. Busquen esto, no es graciosa para nada, porque él no es gracioso, Trump no es gracioso, y es nada más un ejemplo de muy mala comedia de los años 90 de un Trump que se quiere levantar a un travesti. Llegaron a presidente y fueron tipos súper influyentes. ¿Ok? Eh, ustedes tranquilos. ¿no? Mm. No le tengan miedo al archivo. Trump llegó a presidente y, y, y llegó con videos así. No le tengan miedo, no hay problema. Este. Y siempre, eh, perdón, siempre con los dientes, eh, esa dentadura sí, tan rara. Sí. Que bueno, tiene. Este, Como que se están por, por piantar todo el tiempo los dientes. Todo el yo, tiempo están por eh, escupirlos los dientes. Yo creo que este próximo candidato a Montevideo se tiene que trasvestir. Ya pasó, dientes? ya pasó, perdón, eh, dicandia. Candidato ah, a entonces, ¿sí? hizo un spot donde se vestía de mujer y, y se sacaba ¿Viste? La, el, Pero Trump la no peluca lo quería manosear y, y Trump no lo quería manosear, lo estás viendo en la tablet el video de No estoy tratando de ah. ver fotos de los dientes de Trump, me dio mucha curiosidad No, no, no de, 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 Julián, de Rudy estaba Ay, Los Julián, dientes de Rudy son 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 todo Después, estoy suponiendo, pero ahora tengo, no lo sé, que él tenía un programa de radio que se llamaba Alguien Tiene que ir preso, donde la gente lo llamaba. Entonces él llamaba y si no le gustaba, te puteaba. Con un programa ¿Cómo va bien Checopar. Este, pero él tenía ese programa, entonces la gente lo llamaba y decía, no, la calle está muy fea, no sé qué, decía, me gusta una vieja chota. Así, ah, Giuliani se peleaba con la gente que llamaba el programa de radio. Este, quiso hacer echar a Yacer Arafat por un tema de ticket de no pagos del auto, ¿viste? Cualquiera, se peleó con Yacer Arafat. Este, hacer bajar un cuadro. Estoy viendo es, fotos de los dientes de Julián es una cosa terrible. Es lo que te digo, es, es. Eh, aparte están todo el tiempo con... Eh, el, hay gente que tiene riesgo de, cuando vos hablas, sí, que el colega falle y... Sí, sí. y que, se, que te da miedo que se le pianten. Yo una vez estaba hablando con alguien de trabajo y de repente, plof, se le cayeron, por ejemplo. Y Giuliani es como muy así. Es como de... Eh, además lo que sí. me llama la atención es que tiene la coloración de, los do de, la de las dos hileras de dientes de colores distintos. La de arriba es más bien blanca, la de abajo es más sí, bien... Sí, amarillo. Porque... Eso está de mentira. Era una fabricated. Este, una cosa muy como de católica. Hizo bajar un cuadro en el Museo de Arte de Brooklyn porque tenía un elefante con un pito gigante al lado de la Virgen María. Eso es bien de católico, no, un pito gigante al lado de la Virgen María. Prohibir tener hurones como mascota. Se peleaba con la gente, quería tener un hurón. Viste que Estados Unidos, tierra, gente rara que paseaba con bicho con cadena. Esta, la entiendo que es pelearse con los estados vecinos. Está peleado todo el tiempo por el tema de la basura. El tema de la basura es importantísimo. Decir al aire en un programa de televisión que la Junta de la Educación de la Ciudad no servía para nada y lo mejor era ponerles una bomba. Que lo reventaran todos. Este, Me gusta esto, porque si no, estos maestros no sirven para nada, siempre hay que ponerles una bomba. En un programa de radio, ahí. Piéndalo, alguien tiene que ir preso. Y hablando de bombas, en 1994, según Rudy, esto después no se puede, puede comprar, pero bueno, eh, lo quisieron matar los sicilianos y pusieron una recompensa. Lo voy a tomar como que sí, porque sí hubo un contrato en los años 80, cuando él era fiscal para matar a Giuliani. Fue un contrato abierto y parece que no lo agarró nadie. Y en esta época, en el 92, la mafia siciliana mató a dos fiscales antimafia con coches bomba. O sea, no me resulta nada raro que eh, en esta época, si mataron fiscales eh, antimafia en el 92 en, en Italia, también hayan querido ir contra fiscales en otro lado en los 90. Por eso lo tomo. Por lo menos me quisieron matar con bomba. Sé que hubo un contrato, sé que. Este, me encanta la idea que haya contratos abiertos tipo John Wick. Sí, eso es Ray John, es Ray John, Wick. Es Ray es John Wick. Wick. Eso de contrato abierto es Ray John Wick. Tuvo un contrato abierto por la de Sicilia, Pero en los 80, cual era fiscal, cuando era menos importante. Para el 2001, eh, no podía ser reelecto y quiere ir al Senado, pero tuvo un divorcio mediático que incluía un amante y un cáncer de próstata. Así que deja la carrera por esos dramas. Este, pero luego, luego que vino, el 11 de septiembre el 11 de septiembre, se metió de lleno en los esfuerzos de rescate este, llegó inmediatamente cuando toca el segundo avión, es algo impresionante recordar porque el tipo venía de un tratamiento contra el cáncer se había divorciado, estaba en lo peor del momento de su vida y se metió ahí, y si uno se acuerda las imágenes del momento, están los escombros y está Giuliani con las máscaras está ahí, está súper interesante en ese momento Oprah Winfrey lo presenta y le dice, el alcalde de América este, me resultó interesante ver cómo con el tiempo sus acciones pueden ser vistas de, de otra manera, ¿no? Este, pero ahora sí sabe, Giuliani, qué figura turbia. Pero no es merecido para esto, para este momento, para lo que fue. Este, ¿no? Porque en este el momento de la revista Time eligió el hombre del año. Por arriba, por ejemplo, de George Bush. Y si se acuerdan, este, cuando es el 11 de septiembre, está el momento de los ataques terroristas, George Bush no, porque bajan los aviones por seguridad nacional. El presidente se esconde en un búnker, apareció dos días después con un mensaje, ¿viste? Fue una cosa media así: bajar todo porque estamos bajo ataque. Y sin embargo, a pesar de eso, Giuliani estaba en los esfuerzos, ¿no? Siendo un tipo que se estaba recuperando de cáncer, ¿no? Recién divorciado, el peor momento de su vida, estaba ahí. Y por eso he elegido pasar por año, porque la, la verdad, en el primer momento de tu vida, pum, estás ayudando, estás ahí y no te desapareciste, no te fuiste a esconder, nada. Igual que sponsor la muerte. ¿Qué sponsor? Si yo hubiera muerto ahí, cuando se cae el edificio, Giuliani hubiera pasado a la historia como el mejor sí. alcalde de la historia. El que murió en el 11 de septiembre. Sí, le hacen una estatua a todo. Más que estatua, más que Fiorero de la Guardia y le dan el aeropuerto, le dan todos los aeropuertos, le dan Giuliani. Este, porque yo te puedo decir, acá estás en el, en el tope. Sos la persona del año Time que está por ahí, puede ser o no, puede ser tan importante. Pero es como ¿Y de Si decir. aprendiste algo de George Washington, ¿qué hay que hacer mm. ahora? Un es el momento hermoso de retirarse. retirarse. Es el momento de retirarse. Si aprendiste algo de, de Oscar Washington Tavares, es el momento de seguir y, y que pasen cosas. Vos puedes ser un Washington o puedes ser un Oscar Washington. <laughs> Giuliani este, empieza su caída. Yo no sé si es por la edad. Yo no sé si es por las cámaras que se vuelve eh, amor a, a las cámaras y no quiere bajar, pero no sigue. Él no va a tomar cargos en la administración Bush, algo que yo encuentro raro, este, porque bueno, Bush era presidente, Giuliani era una figura, podría haber sido jefe de justicia, podría haber sido. Pero no. O, ojo que él fue. Eh, eh, nada, no, no, no quería decir nada. Este, a mí lo que me muestra capaz es algo personal, o que no se puede trabajar con él, o que es muy egocéntrico. Fuera de joda. Eh, yo pienso en George W. Bush, todos los puestos que tiene para llenar, que nunca haya aparecido Giuliani en ningún puesto. Me parece raro. Eh, puedo hablar también, de dice, no, porque seguramente, pues, si yo tengo ambiciones políticas posteriores, mayores o go gobernador. Le hubiera pasado con Matalvi. ¿Qué pasó, Ernesto, después? Mm -hmm quedas como bueno, perdido dentro ahí, de un sí. gobierno y, y te borraste te diluís uh -huh. eh, lo, lo ponen mira lo que te digo, eh, no toma cargos pero él va a tomar en el 2006 en un panel bipartidario que era por el Congreso porque claro, el Congreso quiere crear un, quién es la figura que puedes meter bipartidaria los republicanos superiores este Giuliani, pero se pasa faltando él va a ir a la presidencia en el 2008 capaz que se está concentrando en otras cosas pero igual, falta el trabajo este, yo, este, a ver, para mí, si yo después del 11 de septiembre, hubiera sido una estrella indiscutible, ¿no? Eh, pero tenía muchas chances de ganar. Muchas chances de ganar en el 2008, un candidato a presidente, ¿no? Yo voy a decir, Giuliani tenía muchas chances de entrar como candidato en el 2008. No, 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 es tan complicado. Si no fuera, porque el partido republicano implota para adentro por el tema de la crisis financiera. Claro. Y tema de sí, la elección desastrosa. Desastrosa, ¿no? Sus números empiezan a bajar después de otro escándalo extramarital. Eh, varios consejeros siendo procesados. Uh, se empieza a asociar con gente más turbia, ¿no? Eh, su labor privada después del 11 de septiembre, después del 9, empieza a ser este, más, este, más oscura, ¿no? Después va a venir esto a morder mucho más con el tema Ucrania. Pero, pero son cosas que van haciendo mella. En lo que era la figura, si se querés, inmaculada de este tipo hace ocho años, hoy no es la misma figura, ¿no? Eh, bueno, él al final no termina ganando, el que termina ganando es McCain, pero tampoco gana McCain, gana Obama, ¿no? Uh -huh. este, pero la caída sigue, ¿no? Porque él podría haber sido como un candidato a presidente que se tiró después de algo estoso y no, y no quedó como tantos. Uh -huh. Como tantos otros que quisieron ser candidatos a presidentes y no llegaron, no es un fracaso, Michael Bloomberg. Ahora, ahora que estamos hablando de gente y no, no, no se baja de él, o, o sigue buscando otras cosas, lo, lo puede hacer bien. Eh, pero él sigue, pero claro, no sigue en estos puestos como podía tener antes, fiscal, alcalde, ¿no? Empieza a estar como consultor. Claro, Está es la fase conferencista, barra, Libros, Claro, la fase de sabio. De sabio. De sabio. sabio. Sí, sí. Tony Blair, me voy y me dedico a las conferencias. ¿Pero te puedes retirar bien así? Creo que es un buen retiro. Su época sanguinetista. Sí. De, sí. De, todos de, pensamos, de, todos lo estábamos pensando, ¿verdad? Sí. sí. Todos lo estábamos pensando. Sí. Y ese político que vive de las conferencias. Vive del sí. prestigio sí. de una época que anda época. a chequearlo. Todos lo pensamos, todos lo pensamos. Bueno, pero podría haber sido esa figura. ¿Se podría haber bajado después de 2008? Con la de presidente, presidentes, Obama es presidente y, tal, y vos vas por ahí dando conferencias. Sí. Este, pero no, también consultor, en programas de TV, es panelista, ¿no? Va, va a estos programas. Ahí está, boca es mía. Va a estos programas de TV. Este, cada vez más extraño en sus opiniones, más conservador, sí, pero no de una manera prolija. No se pone conservador sí. Bush, Mitt Romney, porque hay un montón de conservadores, ¿no? Mm. Este crítico constante de Obama, este, deja de buscar cargos públicos, ¿no? O sea, no dice, ah, me voy a tirar para gobernador, voy a competir por gobernador, o voy a ir a... No, no. Se dedica a la consultoría que cobraba muy caro. Vos, sea quien seas, llamabas a Giuliani y él venía a asesorarte. O sea, él tenía un... Y ahí está el, el cuento que hicimos al principio cuando venía a Uruguay, ¿no? Sí. Sí, sí, él, él, él venía, ¿no? Pero este, había perdido, si querés, este, su brillo. Eh, lo había perdido adentro del propio partido, que no lo buscaba como figura política. Eh, estaría buscándose Marco Rubio, eh, Ryan Paul, había uno en una época que se llamaba así, creo que era... Está buscando, eh, gente, así el Partido Republicano está buscando un recambio después de la mala imagen que había quedado por la administración Bush y Julian no entra en este recambio. Y él eh, viene como o se le queda un brillo. Yo lo vi yo no lo vi a Giuliani, pero me acuerdo de la conferencia de bancos de Florida, una cosa así, lo había contratado para hablar. Entonces conocía gente que escuchó a Giuliani hablar de la implementación de la ley FATCA, que es una cosa que se venía en Estados Unidos hace mil años. O sea, el tipo seguía yendo a conferencias. Yo recuerdo gente que ah, presentaban a Giuliani, ¿viste? Que seguía hablando como abogado. O sea, él tenía un brillo, si querés, como profesional. Porque después de todo, el tipo sabía la ley de los ricos sabía esta ley de antimafia, se venía una ley importante de Estados Unidos, él tenía trabajo como conferencista. Se podría haber retirado así. Pero no, él siguió. Él siguió. Este así que cuando un Donald Trump sale a buscar la candidatura y no tenía nadie detrás, aparece un Rudy Giuliani que le quedaba algo de brillo, pero bueno, no tanto, ¿no? Y e hicieron un dúo impresionante. Rudy Giuliani se vuelve un defensor a muerte de Donald Trump. Tal vez remunerando esos viejos sketch de travesti de los años 90, como un olmedo y un portal. ¿no? <risa> Portales. <risa> Portales. Este... Pero más bronceado. Sí, más naranja. Mm. Y con los dientes más precarios. Mm. Si yo digo que Rudy y Julianne tiran cualquier cosa arriba de la mesa en cualquier conversación, es poco. Eh, yo lo defiendo, porque en este mundo post-verdad. Hasta a mí me cuesta a veces diferenciar qué es verdad y qué es mentira, ¿viste? Que qué, cuando lo que leo en la prensa. Pero Rudy Giuliani ya parecía más el viejo rabia que se sienta en la mesa y dice: Acá están conspirando, todos ustedes, voy a dar nombres. Bueno, y después nunca. ¿no? Me, ¿Nombre? Rudy Giuliani se convirtió en esa persona. Mecha me Bustos, ¿se acuerdan de. Me, <laughs> soy, soy el peor? Mecha Bustos en De Calegrón, tenía el sketch aquel que llamaban, ¿no? Era, era un programa de tele, de un programa de radio que era, era Eduardo D'Angelo lo conducía. Se llamaba Hola, Hola Sol. Se llamaba. Entonces, Hola era, Sol era el jabón que apiciaba. Y entonces siempre llamaba gente y sacaba llamadas al aire. Y me echa gustos. Era una que le decía siempre, Heber, don Heber, estos son todos comunistas. Decía siempre. Decía un Heber, como que claro, la vieja le había errado en vez de llamar a Heber Pinto, había llamado a D'Angelo. Y siempre decía eso. Decía, ¡Estos son todos comunistas! Decía. Y bueno, se parece más a esa vieja que. Es que más, Rado. un viejo Cacarrabias, un mm. abuelo Simpson, que el mm. alcalde de América. Mm. Vamos a ver, es, es, es un deterioro porque este tipo sí podía hacer acusaciones de verdad. Sí mandó, me explico, sí fue un abogado que funcionaba, sí fue un excedente fiscal, sí tuvo un historial. Y ahora está tirando teorías conspirativas, ¿no? De si Obama es o no un musulmán escondido sí, y igual, te cantan Igual a también eh, funcionó a otro nivel muy, muy bien, que era para desviar cualquier. Polémicas sí, sí. Se, la, se las concentraba él con, con boludeces que decía, salía a decirle algún disparate, todos salían a contestarle a él y la polémica la tenía él. O sea, se, se concentraba la oposición en él, en boludeces. Sí, sí. Entonces eh, no tenías cómo entrarle porque le estaban respondiendo a un viejo que le gritaba una nube mientras eh, Trump decía cualquier cosa y aumentaba su popularidad. Bueno, pero sea como sí, eh, podemos decir que sí. Te voy a decir, sí, tenés razón eh, y llegar a la presidencia así. Sí, por eso. A mí me parece, no, no me parece que haya sido una. Un, no creo que cayó tanto. Me parece que fue altamente efectivo en eso. Haber sido, sí, puede haber sido mucho personaje, sí. Seguramente puede haber sido mucho personaje que, que funcionó eh, con un objetivo político en su momento. Sí. Pero a un costo de prestigio, si querés, personal enorme. Pero, no yo sé a... si, si fue un costo tan grande porque él ya estaba jugado y. y él, él ya estaba jugado. Y le fue bien, o sea, mal no le fue después de eso. Yo, yo te voy a decir, no sé, porque. Eh, a ver, se podría haber ido después de la victoria de Trump. Se quedó. Pero no se quedó. Porque, ¿qué fue Rudy Giuliani en la administración Trump? Fue como un asesor. Fue nada más. No tuvo ningún puesto. No tomó ningún cargo, nunca fue de uno de estos que estuvo en algún puesto y Trump los terminó echando porque el gabinete de Trump era eh, una puerta giratoria donde entraba gente una semana y se iba a la otra, viste, era, estaba todo flojo de papeles, viste, ponía gente, y decía, uy no, estás investigado por conspirar con los rusos, viste. Pero, fue el mejor. Antes de los mejores, sí. Escalamuche de los mejores y duró 11 días, y no se animó días. a despedirlo Trump que lo había contratado por Twitter, un desastre. Y eh, Giuliani no está acá tampoco. O sea, ni siquiera es uno de estos personajes. Queda totalmente eh, segundo, ¿no? Me llama la atención igual que antes. Porque yo veo acá una persona que no puede trabajar. Fuera joda. Acá lo que ves es una persona que no está apta para trabajar. Que no le puedes dar, che, eh, llenar una planilla y mandame un correo. Me explico, que no puede. Que solo le puede poner un micrófono y decir pavadas. Pero súper leal. super leal. Súper hasta el fin. Ayuda a Trump con el infame Maslin Ban en lo que sería la redacción, ¿no? Este, y esto es el tipo que un día protegió a los inmigrantes en Nueva York. Y e hizo una ciudad safe harbor para ellos. Y ahora está haciendo este pedazo de legislación que fue horrible porque la, la bloquearon en todos lados. Estaba mal hecha. O sea, no, no fue bien redactada. Este, le saltaron casos de corrupción este, jodidos con todas las empresas privadas que tenía. Pero el retiro estaba lejos y siempre tomaba algún trabajo más. En 2018 le tocó agarrar el trabajo de abogado de Trump porque eh, esto es increíble. Pero en 2018 Michael Cohen, el que era el abogado de Trump, eh, va preso por el caso de Stormy Daniels. Lo procesa. Claro. El caso de Stormy Daniels. Es, es el Stormy Gate. El, el Stormy Gate. A ver, si con si con el Stormy Gate no tiraste, no, detesto ponerle Gate a los casos así como para darle vida. Si con Stormy Daniels no pudiste tirar a Donald Trump con todas las estupideces que inventaste, pues no. Claramente. <laughs> No le ibas a tirar por ahí. Stormy Daniel, para los que no saben, una actriz porno que básicamente lo que pasó fue que se probó que Donald Trump le, ha, que le había pagado. Había contratado los servicios. Era como ¿Mm? prostituta cara cuando estaba con la mujer embarazada. Me dijo, esta embarazada, tener sexo a mi mujer modelo, me pago una prostituta super hot que es una actriz porno. Mm -hmm. eh, que luego salió a decir, a ven, ventilar detalles y, y todo, muy, muy íntimos. De, claro, todo una ah, Habló de sí, sí, todo sí, tamaño. El, el eh, de Trump, sí, sí obvio. sí. sí. Dijo todo. Sí, se fue qué? muy Silvia Azul hablando del hechizo. Me, me gusta este nivel de conocimiento de la Sí, sí. Yo tengo sí. una pregunta: ¿Por qué este tipo de personajes, tipo Trump, así como que son los que ejercen el poder, pero de forma muy abusiva, ¿viste? ¿Por qué siempre cuando se revelan esos datos siempre es.? no es tipo no mira la verdad tenía una anaconda no, pero no, con la que sabes. te pegaba nunca, no, un garrotazo no, no, en la nuca y te dejaba inconsciente no no, no siempre es no un humor, tenía un chisito y es espantoso no, no se puede ni mover, no, se, pero, no, no se, puede ni mover. se tira en la cama y se queda así, no, pero nada pero sabes por qué el tema es que siempre son así los cuentos ¿Por bueno ¿por lo que pasa es que si sí, saliste están hechos eh, para difamar ¿Tan hecho claro, para claro exacto saliste en prime time a contarlo qué vas a contar no, la verdad que un gran amante. No, el, claro. el, el, el hombre con el que quisieran estar toda, todas las mujeres. No, o sea, vas a humillarlo con algo. <risa> <man>. <risa> Hay que y más a un tipo con el ego de Trump. O sea, no vas a salir a decir... Con el ego de Trump, obvio. Claro, que le duele. Le, le jodía que dijeran que tenía manos chicas. Sí, imagínate si le claro. dice que... Eh. Sí, que se veían del tamaño de las manos. El otro día, eh, yo uso Twitter acá tanto y tuiteaba porque Russia Today estaba pasando, bueno, los escándalos de Biden, parece que va en un momento tose así con la mano, se tapa con la boca. Ah, sí, sí, el escándalo era que es, es, es es se el escándalo. Ese es el escándalo de Biden. Hmm. Qué bueno que dejé atrás estos escándalos donde el abogado va preso. Claro, <risa> 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 O sea, está, y Giuliani tiene que salir de, de abogado, ¿no? Eh, igual no es tanto porque eh, Trump en un año tuvo como 27 escándalos, ya ni me acuerdo, ¿no? Este, Rui Giuliani tuvo que salir a defender después a Michael Flynn. ¿Se acuerdan? Michael Flynn es uno que fue el primero, que lo, lo investigó la CIA, ¿qué tal? Al general claro. Flint. Mm. Que al final estaba trabajando para los rusos. no sé, wey. al final no se sé los casos, pero todos los problemas que tenía Trump y... Y tiene una acá en este momento. Eh, Giuliani va a todos lados, siempre habla, cambia sus dichos y tiene una de sus frases más famosas y terriblemente más infames. Y yo creo que pasó porque es esta onda nueva que ahora le decimos la posverdad: que es la frase de Giuliani, es la verdad no es la verdad. La verdad. Esa frase verdad. no está fuera de lugar en un capítulo de archivos X o una, algo hecho por JJ Abrams. Es cuando le preguntan el tema de Julian y Michael Flynn, pero él estaba trabajando con los rusos y lo sabía y a ustedes le mandaron un memo, creo que era la CIA, que decía, este tipo está comprometido y lo pusieron igual. Y él dice, la verdad no es la verdad. Y, y entramos en toda esta etapa de la época Trump. De, pero nosotros sabemos que el abogado de Trump le pagó 300 mil dólares a esta mujer y tiene un contrato firmado con ella que dice que no tiene que hablar de la relación. O sea, sabemos que Trump sí tal y renuncia el abogado y Trump sigue largo. Y. Estamos en esta época. Y como abogado defensor, quiero decir algo, es malo. Eh, dijo cosas como, por ejemplo, que la colusión no es un crimen, que si lo hace el presidente no es ilegal. Este, eh, confesó que juntó eh, buscar información en contra de Hillary Clinton con los rusos. O sea, confesaba jiménez al aire. Ya eh, conceptos muy malos y, y obvio. Y va a terminar este bueno, va a terminar aprendiendo todos estos juicios. ¿no? Eh, pero cuando perdés, te tenés que ir. Te tenés que ir con honor. E eso es lo que yo creo. O no, o. O la pudris y te vas a piñas en medio de un partido de fútbol. Es otra. Siempre te puedes ir a los Peñarolos, siempre te puedes ir a los cuadros uruguayos que se van fuera de y que piensas y con huevo decís, y... y me agarro las piñas. Y la pudro. Y estoy perdiendo, estoy perdiendo 2 a 0, 3 a 0, quedan 20 minutos. Se suspende esto. Yo lo pudro. Y eso es Rudy Giuliani. Me parece en cierta manera, ¿no? Y es medio lo que hizo. Porque ya llegando al final de su vida, este. No sé si recuerdan esto, pero Giuliani hace un montón de demandas. En que él dice que arma una Elite Strike Force este, de demandas para. De, luego de las elecciones. Como que Trump fue robado de su, de su cargo con este. artimañas, ¿no? Que la elección fue ilegítima. Todos estos problemas que después van a disparar. Eh, un movimiento de cuanón, que no sé si en algún momento hablaremos en otro podcast que tenemos, que es el Cine Más Negro. Uh -huh. eh, pero está, está pegando acá. Él no gana ninguna de sus 63 demandas. Su Elite Strike Force que va a demostrar cómo a Trump lo robaron en no sé qué... Era lo mismo v... que poner a mi gato a cargo. Si no, ponías a mi gato a cargo de las 63 demandas tenía el mismo efecto que haber puesto el, a Julian. El, el tipo que antes había levantado 4100 no sé qué cuantos cargos y no le habían dado vuelta a ninguno y mandó a la mafia, ese mismo tipo no ganó ni una. No consiguió... Este, no, bueno, pero ahí, ahí estamos de nuevo en la misma discusión. Yo no, no estoy de acuerdo con eso porque no, él no, porque le funcionó no, a otro nivel. Él, no, él ganó no. en, en otro, la discusión la ganó not, en otro lado. Yo creo que es la caída porque este es el momento donde él reserva el Four season Landscaping. En el momento más arreglos de este development del mundo, <laughs> eh, ¿no? ¿Fue antes o después del pelo que se le derretía? Eso fue antes. Yo me reía solo de este momento y yo digo, ¿un mes menos? ¿Era irse? ¿Perdió Trump? ¿Se iba? No quedaba tan mal. O sea, podés perder e irte. Si hubiera ido con la misma estrella que se si hubiera ido si no se metía en la campaña de Trump, obvio que no. Si hubiera ido con la misma estrella que se si renunciaba, obvio que no. Pero andate con un poco de dignidad. Y para la gente que no conoce el caso, reserva el Four Seasons, que es el hotel, pero lo reserva mal y reserva el Four Seasons Landscaping, que es un eh, con un caray? Caray, con caray? Caray, no, una tienda de, una tienda de, de, de jardinería, jardinería que, <laughs> que estaba entre una ferretería y un cine porno no, ahí y pone un escenario en medio de un pasillo. <laughs> es un desastre. Hay una tacha. Base. O sea, como si fuera no, me en medio de la calle. Cita como... a todos los medios diciendo que ahí va a ser la revelación claro, de por qué fue una estafa. Y, y caen y todos a ese lugar que no, no es un lugar de conferencia. la realidad y no muestra nada. Obvio que no tiene ninguna evidencia en medio de un pasillo con un cine porno atrás. Con el tacho azura, es como ese, Y, y con esa cortina de garage abajo. Es todo buenísimo. tan arresto development. Fue sí, una es joda. Muy con de con una, toda una sí. handicap tratando de organizar un evento. Es como. Después viene la parte que se le derrete el pelo y todo. Y decís, wow, ¿cómo? ¿Cómo no revisaste ese lugar? Cuando te estaba llevando el Uber. Yo lo no hubiera suspendido. Yo lo no hubiera suspendido. Yo bajé, no hey, muchachos, alquilamos mal. Vamos a suspenderlo. ¿No? Yo me animo a suspender un evento. Si veo que no estoy llegando a un hotel que llevo una ferretería. Digo, uy, elegimos mal. No, no se puede, no se puede remar. No nos y remar. La de una campaña muere, el... pero no se rinde. Habían gastado muchísima plata en publicidad, en, 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 en todo, habían gastado mucha plata y no son capaces de tener a uno que chequee que total eh, Force problemas total. legales por la plata que gastaron en publicidad Además, porque era una me... campaña que era ilegítima de reinstaurar Trump y recaudaron fondos y se gastaron toda la plata en cualquier yo, lugar, yo me imagino mismo. yo imagino el momento donde el hijo le dice al padre, "Papá, creo que tenemos que cambiarle el nombre a nuestra casa, a nuestra casa de jardinería, a nuestro Sodima, que le el nombre por Force Season Landscaping." No, pero la marca, hijo, no sé qué. No, papá, pero pensé que va a llegar algún día que alguien se va a confundir pensando que está viniendo al Four Seasons y va a caer acá, iba va a comprar algo. Bueno, hijo, ta, vamos a probar. Y mirá, mirá si sirvió la idea. Mirá si sirvió. Cayó la campaña entera de Donald Trump confundida. Cuando le pones a tu bebida, le, po le pones. No sé, cuando a tu marca de artículos le pones Scoony en vez de Sony, mm. en la expectativa de que alguien algún día se confunda y funciona. Pepsi Cola, la bebida para las viejas. Pepsi cola. Una exactamente. pexicola. Pexi eh, te voy a corregirse, en, entre un sex shop y un crematorio. <laughs> a ver, si vos querés inventar esto, yo te digo, vamos a inventar una historia cómica para este Development. La familia trae de vuelta al viejo que no me acuerdo cómo se llamaba, y van a hacer para el 5 de mayo un evento, no sé que dice, sí, que quede entre un eh, crematorio y un sex shop. Y dice, no, es muy grosso, es muy trocho. Dice, no, vamos a hacer que el lugar queda <laughs> Si lo quiero escribir, yo te digo, espera, mantenete en el campo de, de, de lo es, real. Es, es demasiado. Sí, sí, en, la reunión es demasiado. De en la reunión de guionistas te lo descartan. Eh, en la reunión de guionistas te lo te lo, te lo descartan Dicen, Es muy bueno, hay un artículo en Wikipedia bastante extenso sobre, ¿Eh? sobre todo el, el, el evento de, de Total Landscaping de Forcible. De Total Landscaping, este, Y bueno, este, se podría haber ido acá después de este bochono, pero no. No se fue, se quedó. Y el 6 de enero está en la marcha para salvar América, Save América, diciendo que la elección fue un fraude y llamando un juicio por combate después de haber maratoneado todo un game. Juicio of por combate. Sí. Y de la montaña. Yo, yo hay momentos que te digo, está semana de todo Game of Thrones y está como loco, ¿ok? No, no se puede hacer juicio por combate. Me estoy ¿Eh? enterando de que pidió un juicio no lo por lo combate. No, claro, y vos decís. Yo creo que fue capaz que hablas de, de Quanón y este tema en, la, en lo del 6 de enero, pero estaban súper caldeados, claramente, toda la gente que tomó el Capitolio. ¿Pero cuál es por... la base legal para sostener un juicio por combate en el Él siglo se hubiera dejado el 31 de diciembre del 2020, el último año, se hubiera ido como ese tipo. Pero no, tuvo que agregar. Ir a esta marcha, hablar, pedir juicio por combate. ¿Y Borat? Y, bueno, Borat salió después también, otro desastre. Qué, qué mal que le hizo a este hombre. Ahora suspendido como abogado el tipo que mandó toda la mafia presa. No quiero entrar en su vida personal, ya lo había dicho, porque los divorcios son complicados y uno no puede saber lo que pasa en el corazón de la pareja, pero por eso sí sé algo, eh, sí sé de podcast. Este tipo que hizo tanto por Nueva York se tendría que haber bajado antes del podcast. Está bien hacer un podcast si nunca laburaste en tu vida como Harry y Meghan Markle. Está bien. ¿sí? ¿Viste? Si viste sos un tipo, hace un podcast. Está bien, si es un podcast como nosotros. Yo sé, el tipo se tenía que bajar. Ahora estoy en el podcasting. Se ha bajado Ahora solo aparece en medio de segunda como Newsmax. Ya no lo invitan ni siquiera a Fox News. No va a Fox News, va a Newsmax que es un desastre, es un pamflet. Es un desastre. pero le saltaron salta la mano a todos. Una, una cosa eh. que no te, te, te aunque, me está diciendo que Juliani sacó un podcast? Ya un podcast. ¿Se está compitiendo con ¿Se nosotros? Se sí. llama Alguien tiene que ir preso. Alguien tiene que ir preso. O, o a nosotros. otros. Con Aunque disfruto que gente tan mala no que haya participado en este rodeo de Trump, este loco que termina casi en el intento de golpe de Estado, que es una desgracia, caigan en desgracia. Me parece que está bien, porque hay gente que, <laughs> que hace estos actos criminales. Me da lástima, porque él se podría haber ido antes en cualquier momento y está bien. Te digo, Diego, primero avísame si un día me tengo que ir antes. Si ves que ya estoy en mi momento límite, si se va cortar por acá. Este. Que eso, ¿no? El, el momento límite. Este, porque yo te voy a decir cómo sé que este es el momento límite de. de Rudy Giuliani llegó muy tarde. Porque tu regalo de cumpleaños, que llegó ahora nomás, voy a gastar y voy a comprar un saludo de felicitaciones, Rudy Giuliani, por tu cumpleaños. <laughs> Porque el hombre que mandó a la mafia a presa, el alcalde de Nueva York, es el 11 de septiembre, vos ahora vos le pagás Está en, en cameo.com. Cameo Igual que el bananero te manda, es eh, <laughs> lo que te hace así el bananero, Julián hace lo mismo. ¿Entendés? Está bien hacer un podcast. Pero este tipo terminó mandando mensajes, al fin de cumpleaños por cameo y terminó con un podcast. Que lo puedes contratar para que, para que dice que va a lanzar tu, su cripto. Y ahí tenemos como, a Rudy Giuliani como un abuelo grabando en un celular. Como su cripto. ¿Entendés cómo pusieron a Billy Boyd lanzando la cripto? ¿Te acordás? Uh -huh. Bueno, Seba, ¿sabes lo que creo? Creo que este programa ha llegado demasiado lejos. Es eh, como para terminar, pero, pero eso se es una razón. Es hora de que, que, no que te retires a tiempo. tiempo y que nos cuentes la fuente. Las fuentes son Rudy Giuliani, en Evolution from America, Mayor to President, Donald Trump's Lawyer, NBC, The Rise and Follow Rudy Giuliani, Spending by Vox, cuando Vox ha unas cosas, libros, Rudy, en está mi Biography Rudy Giuliani, Basic Books, eh, biography.com, Wikipedia, y rudygiuliani.com, eh, que Rudy Giuliani después vemos eh, si querés. Eh, los nombres del podcast y después se los busco. Estos son mis fuentes y esto es una persona que, que claramente cayó en desgracia y que tuvo varios momentos de salida y se podría haber ido antes una campaña de presidente, después una campaña, antes de apoyar a Trump, después de la derrota de Trump. Pero siguió, siguió, siguió y ahora mira cómo está. Estás en Radio Camacua. Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá. La radio de AEBU. Che, otro caso, y la verdad no es la verdad. ¿Qué es esto, Sebastián? ¡Esto es rumbo a la cancha! <laughs> ¡Esto es rumbo a la cancha! La sección donde hablamos entre nosotros mismos y de nuestros amigos, como por ejemplo Guido Quintela. ¿Cómo estás, Guido? Muy bien. Eh, ¿Querés contarnos algo rumbo a la cancha? No demasiado. No demasiado. Gracias. Muchas gracias por invitarme. No, por espero favor. Espero haber estado la altura. Por favor, por favor, por eh, supuesto. Yo, por este, por favor. Espero que te sigas quedando. No, Alexis, no me escucho. No sé si tengo que preocuparme o no tengo que preocuparme. En fin, no importa. Voy a entender que no. Está todo ok. Bueno, muchas gracias por haber estado y espero que sigas acá y que sí, nos sigas trayendo sí. cosas nuevas. O sea, ¿Nos sí, puedes sí. traer un adelanto de qué es, qué es lo, 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 lo próximo que estás cocinando para la Tortuga Podcast? Eh, bueno, eh, vamos a ver si, si le metemos a, a ese lado de la revolución eh, independentista, eh, no tan visto, porque viste que acá, sabiendo el final, con el diario del lunes mm -hmm. siempre le, se, se le mira como mucho más la, el lado de artista o el lado. Claro. De, que terminó ganando, en cierto sentido, bueno, vamos a ver el Montevideo. Claro, porque, españolista, claro, gran revolución. Porque Montevideo, eh, gran reducto, el, gran reducto el, el, de resistencia. El, el, el último, claro. el último bastión en, eh, españolista de, Exactamente... De del Río de la Plata. Exactamente. Entonces, bueno, hay mucho para contar ahí. Sí. Bueno, eh, les quiero contar sí. rápidamente que tenemos una wiki, tenemos una wiki, una wiki está en tosteapodcast.fandom.com, donde está bueno que se pasen por ahí y llenen cosas si tienen ganas. Por ejemplo, pueden llenar este, una página hablando de Guido, por ejemplo, que ya lo pueden poner como uno de los personajes, si no está ya, porque la gente se ha movido mucho muchísimo, es impresionante la wiki cómo está moviendo. Este, así que bueno, nada, pienso una vuelta, vean lo que hay, vean la guía de episodios, hay un montón de cosas y bueno, mírenlo. Decirles que el tema de Rumbo a la Cancha es una versión de Espiral de nuestro amigo este, Rasta. muchas gracias a él, y que eh, la canción de inicio de temporada es este, Caravan de El Gran Quelonio, como la estamos usando siempre. Este, versión original, de, versión de un cover de un tema de Duke Ellington. Bueno, eh, vamos a contarles donde nos puede encontrar la gente. La gente nos puede encontrar en Radio Camacua, por supuesto, Radio Nos puede encontrar en eh, nuestro correo electrónico, totipodpodcast.com, donde nos mandan correos y los leemos y siempre tratamos de contestarles. En general siempre contestamos. Y este, la wiki ya la mencioné. No se olviden también que tenemos las camisetas a la venta. Por ejemplo, como esta. Ya está, Ese, esa pausa fue porque se la mostré a la cámara con variedad de colores para elegir y en versión chico o versión chica. Comparándola, con, colaboran con el tamaño, trabajo de Caravantes y con el nuestro. Así que por favor eh, entren y a quienes las si tienen ganas. Eso está disponible en nuestro sitio web, tortuliapodcast.word.com. Ahí entran y pueden este, acceder a ellas. Eh, y... ¿Qué más? Incitarlos a, a que primero eh, se suscriban al OnlyFans de la Tortulia. Al OnlyFans que ya lo habilitaste. Sí, yo siempre lo tuve habilitado. Siempre lo tuviste habilitado, mm. nosotros no sabíamos. Sí. Alexis como emprendimiento personal abrió un OnlyFans de la Tortulia donde él sube cosas nuevas. No, sé eh, no, no voy a spoilear, pero Silvia estaba trabajando en, 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 en... Bueno, sobre los Warren y se suscribió a un, no un OnlyFans de los Warren. Una especie de OnlyFans sí, de sí, los sí, Warren. Sí, 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 que cuando así. entrabas eran... Muy decepcionante. Era turbio, era turbio, claro, claro. Y bueno, eh, no esperen algo muy distinto de eso. Del OnlyFans de la Tortulia. Claro. Y eh, también acabamos de estrenar un cameo de OnlyFans, de Only Fans, de la Tortulia, perdón. Hay un cameo de la tortulia, les podemos mandar saludos de cumpleaños también. Claro, como Giuliani. Exacto. Hay uno que es el pombero. Está el bombero claro, el bombero les puede mandar saludos. Claro. Este, como parte de bueno, su, su, su misión de tratar de conseguir trabajo en esta radio, que es lo que hemos descubierto que realmente quiere. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, les decía que también, este, si quieren apoyar el arte de Caravante, también pueden seguir la Ilustrulia, el proyecto donde Caravante está ilustrando muchos de nuestros programas. Lo pueden encontrar en Instagram, pero también lo encuentran en nuestra web. Como también encuentran el link para comprar las camisetas. Este, el Instagram, por si no quieren entrar desde la web, el link es Tortulia Podcast, sencillamente lo buscan así. Y ya está. Y nuestra web es torturiapodcast.wordpress.com. También nos encuentran en Facebook, Facebook que usamos Tortilla Podcast Y nos encuentran, por supuesto, en nuestra casa madre, este, Evox. Nuestra casa madre. Oh, no, Alexi, ¿qué e preferís? Original. ¿Qué preferís? ¿Que, que Camacua sea la casa madre o la casa padre? ¿Qué preferís? Eh, me da lo mismo lo que sí sé es que Rudolf Giuliani el podcast de Rudolf Giuliani si la tortura está en Evox con V el de Rudolf Giuliani debe estar en Evox con con larga con en su en su plan total sí. Landscaping yo quiero decir que los, los podcasts de Giuliani se llaman este common sense y Rudy's alert se llama common sense como Proveza, como ¿no? como el panfleto de Thomas Paine y el podcast de Dan Carlin Cómo sí, le robaron ese nombre sí. Dan Carlin eh? sí. bueno eh, después este también nos pueden encontrar en Twitter somos Arroba y también nos pueden encontrar pueden encontrar a en mí mi Patreon patreon.com no tiren y bueno y sin más este no tengo nada más para decir este creo que eso sería todo por ahora Guido, muchas gracias por estar gracias a ustedes. este Sebastián palabras finales de despedida no no ninguna bueno perfecto gracias. entonces nos estaremos viendo en el próximo programa, porque alguien tiene que ir. No, ese es otro programa. En la tortilla podcast. Hasta luego.